muchísimo que esté aquí la hermana María Carlota de la Santa Cruz. Bienvenida, hermana. Gracias, gracias. Welcome, tía, madrina. Sí, soy la madrina de Cris. Bueno, y estamos también... Camila. Chris. And Marlene. Y Lili de León, acá. Y hoy tenemos, como les habíamos ofrecido la semana pasada, un programa en donde vamos a tocar un punto que tal vez en la juventud de ahora quizá no se oye mucho, pero sí está ahí. Porque nosotros conocemos muchos jóvenes que luchan por esto. Hay grupos en las redes sociales que están siempre poniendo ese granito de arena, poniendo esa gotita de invitar a la juventud a cuidar su cuerpo, a quererse, a amarse y a mantenerse en algo que no es los medios de comunicación, las películas, la radio, los periódicos, las revistas han querido como poner bajo tierra, y es la castidad. Y por eso tenemos hoy, bendito sea Dios, a la hermana Carlota, María Carlota, que nos va a ayudar con esto. Hermana, ¿por qué no nos cuenta un poquito a nosotros y a todos los que nos están escuchando quién es usted, cuál es su congregación y por qué es que nosotros dijimos la hermana es la que tiene que estar con nosotros para hablar de la castidad? Bueno, mire, mi comunidad está en Nicaragua. Se llama Fraternidad Misionera del FIA de María. Nuestra madre y fundadora es la madre Paula Hidalgo. Venía de la pureza de María, y cuando pasó en Nicaragua lo del huracán Mitch, ella fue a visitar a su familia, a su mamá, que acaba de fallecer su padre, y bueno, hubo mucha devastación, se quedó ahí ayudando, y ya la pusieron en 3-2 Guayagua acá, y fue a hablar con el obispo y le dijo, no, a sus pobres no los puede abandonar. Así que queda ella en esa comarca llamada El Barro, donde no había nada, ni luz, ni agua, venía de todas sus comodidades, y es una segunda desinstalación. O sea, le tocó como a Moisés, como a Abraham, a desinstalarse. Y cuando yo llego allá, yo que era una mujer totalmente del mundo, fatsi, sexy, contratista, trabajando en la construcción, remodelaciones, llego allá a tierra, cemento, y digo... ¡Oh! Me mandaste a Belén, mulitas, bueyes, tierrita, pasto, y dije, ok, déjalo todo, vente a la nada y vivirás con el todo. Y estando por allá, bueno, empieza esa misión de dejar el aire acondicionado por el sin condición. Temperaturas. Ajá. Yo siempre decía, no, yo soy una chica sexy, fogosa, fuego. Ay, Jesús, me complació cuánto fuego hay ahí, porque estábamos en cordillera volcánica. Calor de los volcanes. No, no. Y la verdad que me llamen a la castidad me causa gracia, porque en un momento muy devastador de mi vida, cuando yo le dije a Jesús, ¿qué quieres de mí?, que estaba pasando un momento bien duro cuando en mi vida laica, y fue pasar por ese golpe fue el que me bajó de todos esos dioses. Dios dinero, Dios moda, Dios sexy, Dios, todos esos dioses. Y me encontré con el diario Santa Faustina y se me abre en la castidad. Le digo, tú no sabes a qué salvaje tú le estás hablando. Y bueno, les digo, pecadores, salvajes, esos que dicen, es que yo no puedo, es que Dios me hizo así. Yo decía eso, Dios me hizo así, pero Dios no te creó así. Tú eres producto de una confusión, de una herida profunda que lleva, o sin darte cuenta de niño empezaste a ver películas, cine, abriste una revista, se abrió una página de internet y comienza una adicción a la pornografía, al sexo, a confusión o promiscuidad o libertinaje o personas con el mismo sexo, que yo no les pongo título porque eso en la Biblia no aparece. Dios nos creó hombre y mujer, pero si tú tienes esa confusión es producto de una herida que vienes arrastrando o algo que fuiste viendo. Y eso te lleva a una confusión y dices, yo soy esto. No, Dios te creó hombre o mujer. Hay que trabajar en qué momento, qué lastimó tu alma y creó esa confusión. Y en eso, cuando tú empiezas a trabajar
en esa raíz encuentras qué detonó y la persona dice, yo no soy así, Dios no me creó así. Es esta herida que me llevó a una confusión. Y es increíble cómo las personas empiezan a retomar su vida. Pues bueno, yo fui producto de una herida. Y pensaba y llevaba una vida bien alocada. Sin paro, sin freno, siempre sí. Y es lo que el Señor ahora usa. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Y cuando Él me habla así de la castidad del diario de Santa Faustina, digo, ¿cómo? Digo, ¿cómo yo voy a lograr todo esto? Y recuerdo una vez en un retiro de Maús, me regalan un CD teresiano y decía, tú eres lo que ves, lo que oyes, con quien te reúnes, lo que lees, y empecé a ver películas románticas. La música, salsa, merengue, todo lo que te invita a movimiento. Los libros también, o sea, y cuando yo quité todo eso de mi vida, cambié por música de alabanza, por la vida de los santos. Es increíble cómo tu mente se va limpiando. Se va limpiando, se va limpiando. Y dices, y toda tu, o sea, ya esos pensamientos no vienen. Hay personas que me dicen, pero es que no me puedo quitar ese pensamiento. Le digo, claro, pero es que tienes que limpiarlo. Aparte de la oración, es lo que ves. Y si ves cosas santas, tus pensamientos van a ser santos. Si está la luz muy tenue en tu cuarto, pues pon la vida de un santo. Y duérmete con la vida de santo. Y despiértete y vas en el carro. Alabanza. Pues tu vida va cambiando. Y recuerdo una vez de por Provida, yo soy de la con Raiza, cofundadora del Ministerio Provida en el Doral, de la Guadalupe. Y llegaron unos CDs de Vida Humana. Estaba una vez ahí Adriana. Y compré unos CDs del doctor Adolfo Castañeda y había uno de la castidad. Yo iba manejando la I-95 y oyendo ese CD. Y fue como ver que en mi vida pasara una película. Pasara una película y empecé a ver que yo no nací así y que Dios no me hizo así. Que yo fui sobreestimulada de pequeña. Personas que tú estás durmiendo y te tocan, te pasan mano. Y van creando en ti unos instintos que tú no conoces. Y entonces tú vas pensando que eres un salvaje. Pero no. Es que fuiste sobreestimulado. Sí. Y haber visto todo eso, yo choqué en la I-95, di vuelta viernes a las 6 de la tarde, gracias a Dios no me pasó nada. Vino el policía a preguntarme qué pasó y le dije, pregúntale a los demás que yo estoy oyendo este CD. Y estoy sanando. Y estoy sanando, esa es la palabra. Y por supuesto perdí el choque, pero gané. Salvar mi alma. Mi alma. Y desde ese día todo el mundo dice, perdiste el choque, eso pasó por las vigilias, es que estás obsesiva con la iglesia. Y dije, no, yo gané mi sanación y entendí que yo no era un salvaje, que Dios no me hizo salvaje. Además, cuando me dijeron que yo era estéril, dije, ah, ok, a mí me hicieron libre para gozar. Ese era mi pensar. Hermana, y mira, en estos minutos has tocado puntos bien importantes, que muchas veces el joven actúa porque no conoce precisamente estas cosas. ¿Cómo hacemos nosotros para llamar a los muchachos? ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Cómo ustedes se han topado en la calle? Más que nosotros, porque por lo menos yo que he tenido la experiencia los dos diáconos de lidiar con jóvenes y usted misma, hermana, uno se junta con los jóvenes y uno oye los testimonios de ellos, lo que están pasando y todo, pero no es como que un joven a otro joven se abran más abiertamente de las cosas que están pasando y de lo que están sufriendo. What do you say about it? The chastity, what do you think about it? Bueno, I mean, this is going to be coming from the guy's perspective, you know, this is going out to like all the young men that are listening and stuff. It's all about respecting the women in your life, respecting, you know, any girls that you have, like, crushes on or any girls you may have affections for. It's all about respect. I mean, even in the book of Matthew, in chapter 5, it says, but I say to you that everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. And so it's kind of like even, you know, looking lustfully at a girl, you know, like, you know, wearing a bikini or, you know, wearing a low cut or whatever the case may be, you're still kind of, you know, doing her an injustice and in service because
there's a loss of respect there. And, you know, for us guys, you know, when we strive to find, you know, our future partner or whatever the case may be, you got to find someone who shares that level of holiness with you. And so when you look at, you know, women, you shouldn't be looking at them as objects, as so many men do in our lives. You know, oh, you know, look at that girl, look at that, you know, whatever the words that they say. You guys know what the words are. It's all about looking at them with respect and through, like, the lens that God wants us to look at them, as they are gifts to humanity, and we treat them as such. You should look at her like the Virgin Mary, because that's what every girl should aspire to be, and that's what every man should treat her girl like. His girl like. Yo, amen to that. Yeah, están diciendo, pues, que... Y me encanta que de los jóvenes salgan estas palabras, porque, mira... Nosotros que trabajamos con jóvenes, oímos mucho allá afuera, a la juventud está perdida. No, la juventud no está perdida, la juventud está allí, pero nosotros no estamos poniéndole atención a esa juventud. Porque el mal y toda la tontera que les meten en la cabeza hace más ruido que lo que verdaderamente está pasando y en el corazón de nuestros jóvenes. Y es que nos estamos preocupando más es que no se embaracen. Y si se embarazan... Y si se embarazan, entonces ver cómo resolver eso, porque lo llaman es así. O sea, más es preocupado de que no se embaracen, y si se embarazan, vamos a quitar el embarazo. Sí. Pero no están buscando cómo no llegar a eso, porque la castidad no solo es la parte sexual, es un lenguaje casto, pensamiento casto. Si en un hogar, vestimenta casta, si en un hogar se tratan con malas palabras, a los hijos le ponen calificativos, esposas y esposos, se tratan con calificativos, ahí no hay castidad de lenguaje, ahí no está predominando el amor. Pero un hogar donde es llevado bajo el amor de Cristo, amándonos como Jesús ama, como ese último y nuevo mandamiento que nos dejó ese jueves eucarístico, que se amen como yo amo, entonces un lenguaje casto. Entonces un lenguaje casto, vienen pensamientos castos. Y la vestimenta, porque si yo le doy a mi hija y le digo, mira, ese dinero para comprar esa ropa que muestra todo, yo no la estoy ayudando en la castidad. Entonces a veces hay personas que me dicen, es que los hombres te miran y todos tienen intenciones. Le digo, pero te estás tomando selfies, mira la foto que tienes en tu celular, con la boquita así, el todo sexy. Entonces, claro, te van a llamar. Es para hacerte proposiciones, porque tú lo estás invitando. Mira cómo te estás vistiendo, cómo estás hablando, cómo te estás moviendo. Porque todo eso es castidad de movimiento. Y es lo que yo le digo a las personas, que hay que enamorarlos de un encuentro de almas. Donde ese día que se casan con los sacramentos, que van al lecho nupcial, es un altar. Donde el cordero se inmola y un encuentro de almas donde se aman con la potencia de Jesús. Y es Jesús amando en el hombre y en la mujer a la manera de él. Yo le digo, y no teman, que ese amor en Jesús no es aburrido, es el más potente. I wanted to pick up on what she was saying, with something that you had said, Chris, and you know, that you're saying that if you should look at a woman in this particular way, you should give her respect. But I think we also have to talk from the point of view of a guy. You know, it's not just we do this because a woman deserves respect, but if that's the way that we're looking at other people, then there's something wrong with the way that we're viewing the world. Mm-hmm. And that has a lot to do with what Sister was saying about being at home and being raised, you know, without these type of examples, or, you know, being raised with moderation and good values. And we have to look at other people and with different vision, and, you know, what's the mindset that men have or young guys have when they're looking at women? You know, are women just objects? You know, is there a difference between my mom and my sister and everybody else? You know, or should we look at everybody with the same type of vision? And I think that's something very important. You know, we all want, you know, it's common knowledge that in, you know, out there, everybody wants to go out with the hottest girl and the one that looks the best and the one that kisses the best and the one that does everything is the best, right? Mm-hmm. But that's not the person we want to marry. But yet we want to be with that person. Well, what makes you think that the person that you want to marry wants to marry you, if that's the type of life that you've lived, you know? So we have to look at it from that perspective also.
tenemos que ver, tenemos que ver en las dos perspectivas. Bueno, vamos a tener que irnos ya a una pausa comercial. Cuando se habla de cosas tan hermosas, quisiéramos detener el reloj, pero no se puede, ¿verdad? Así que nosotros invitamos a nuestros oyentes a que continúen ahí prendiditos, porque este tema se pone mejor cada momento. El Apostolado de la Divina Misericordia de la Arquidiócesis de Miami les invita a visitar su casa de oración en los terrenos del santuario, localizados en el 4121 Southwest 85 Avenida, de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 4 de la tarde, domingos de 2 a 4:30, Capilla del Santísimo, veneración de la imagen de la Divina Misericordia y la Reliquia de Santa Faustina. Hola, amorcito. Cuando vienes a verme se me van los dolores. Tendría que haber sido médico. Curaría a mucha gente. Hablando de médico, ¿qué te dijo? Lo peor ya pasó, pero tienes que estar tranquilita. Siempre lo digo. Dios me dio el esposo más maravilloso del mundo. No exageres. Por cierto, cuando ya estés bien, planeamos nuestras bodas de plata. Contigo hasta las de oro. ¿Qué harás hoy por tu matrimonio? Un mensaje de la Campaña Católica para la Comunicación y por tumatrimonio.org. Soy el padre Roberto Cid. En nombre de Radio Paz y en el mío propio, quiero agradecer a todos los que se comprometieron a hacer una donación durante nuestra campaña de recaudación de fondos, y les encarezco que la envíen lo antes posible. También quiero agradecer muy especialmente a aquellos que mensualmente envían su donación a nuestra emisora. Es así como juntos podemos trabajar en la nueva evangelización a la que nos llama la Iglesia. Que el Señor los bendiga. Oración por el año de la misericordia. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor, resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Necesitas empleados para tu oficina o negocio? Radio Paz es la vía más rápida y confiable. Deja tu nombre, tu número de teléfono y lo difundiremos hasta que consigas el personal que necesitas. 786-363-6331. Radio Paz y Serano Supermarket, unidos por una comunidad mejor. ¿Qué
el solo rezar. Alguien decía, sí, pero con solo la oración no se hace nada. Sin la oración se hace menos. Creo que a todos nos hace bien levantar los ojos al cielo. Intenciones de oración del Santo Padre para el mes de junio. Intención general. Para que los ancianos, marginados y las personas solitarias tengan incluso en las grandes ciudades oportunidades de encuentro y solidaridad. Intención por la evangelización. Para que los seminaristas, novicios y novicias tengan formadores que vivan la alegría del Evangelio y les preparen con alegría para la misión. Es la estación. Nuestra fe está en Dios. Radio Paz, siempre contigo. Dios es bueno todo el tiempo. Y vaya si Dios no es bueno, ¿ah? Yep, always. A cada momento miramos tanto milagro. La gente muchas veces piensa ver milagros en uno que no caminaba y caminó, alguien que estaba enfermo y sanó de pronto. Pero qué milagro es abrir los ojos en la mañana y ver que estamos vivos, ¿no? Amen. Esas cosas tan simples, amen, ¿no? Even the little things. We were running on the Holy Spirit today, literally. My father and I trying to get here. The car was literally on empty, the gas. Oh my gosh. Ooh. Literally, like on the line, running. the last line, like the first line that says empty, and it was insane. But we were still running, and thank God we got to a gas station on time. Thankful for every breath. Bueno, pero para no perder tiempo, tenemos con nosotros como cada sábado, oigan, yo quiero estar en sábado. Oh. Talking about sábado. Ya llegué a Nicaragua. No, pues como cada yes. lunes, tenemos en estos últimos lunes, hemos tenido dos diáconos, hemos estado bien bendecidos, y ahora estamos bien bendecidos también porque tenemos a la hermana María Carlota de la Santa Cruz con nosotros, y me encanta ese nombre. Y estamos hablando... Que la cruz te salva, te redime, y además la máxima expresión de amor es la cruz. Es la cruz. Es el amor más grande, el amor infinito. Exactamente. Amén. Y esa cruz, enamorarse de esa cruz. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo pueden ustedes enamorarse o hablar también de la cruz si la cruz fue el lugar donde murió Jesucristo? Pero esa cruz se llenó de esa sangre que es nuestra salvación. Y enamorarse de esa cruz y abrazar esa cruz es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Y si ese ser humano la abraza desde los años de su juventud, forget about it. Forget about it. Es que hay un libro que se llama El silencio de María y un capítulo de la castidad. Y a mí me ayudó mucho, o sea, cuando estaba en todo ese proceso, ¿no? De entre el mundo y lo que Dios te pide y a lo que Dios te creó. Y ella dice que la castidad es una gracia divina. Hay que pedirla. Pero también pedirle al Espíritu Santo que te llene del don del temor. No es miedo, sino que amas tanto a Dios y quieres vivir tanto en Él que no quieres hacer nada que le ofenda. Entonces es una castidad por amor, no por cumplimiento, porque mientras cumplo, miento. Ni por sentimiento, porque mientras siento, miento. Entonces, wow. No, las palabras tienen su significado y Dios sabe por qué. Están ahora, hablen, right. Están en el intermedio, se ponen a preguntar y deben de hacerlo aquí al aire. Right. En el intermedio estuve preguntando que la hermana estaba diciendo mucho casto y yo no sabía qué quería decir casto, pero for all you that maybe were in my position and have no idea what casto means, it means chastity. Chastity, de qué manera, hermana, porque tenemos en la mente, a los dos diáconos también, tenemos en la mente que las personas que le dicen el sí a Jesús en esa vocación de la vida religiosa, son personas muy que nunca han pecado, que siempre han estado en el camino correcto, y ahora
esa apertura que se le agradecemos a la hermana de decir yo era de esta manera, tenía mi vida desordenada y todo, es algo hermoso, porque si una persona que vivió una vida como la vive normalmente el mundo pudo decirle sí al Señor de esta manera, los jóvenes que están allá afuera lo pueden hacer. Todos, todos, porque es decir, sí quiero. Lo primero es, ¿quieres ser santo? La santidad es para todos, no solo para los religiosos, ni los sacerdotes, ni los consagrados. Es para todos, porque en la Biblia Jesús dijo, sean santos como mi Padre lo es. Todos fuimos creados para la santidad. Además, cuando Dios Padre nos creó, cuando creó al hombre, dijo, y fue muy bueno. O sea, todos somos muy buenos, así como ustedes dicen del programa, Dios es bueno. Imagínense, nosotros para Él somos muy buenos. Entonces, no es que hay una persona mala, no, es ausente de Dios. Ausente de Dios. Nosotros no podemos usar calificativos como cuando viene alguien a hablarme, no, que es malo, que se echó a perder, que ese hijo. No, todos somos muy buenos, ausente de Dios. Y entonces un secreto es enamorarme de la Eucaristía. Enamorarme de ese crucifijo de Dios crucificado y de ese cara a cara. Si a mí me llaman en este momento, estoy preparada para ese cara a cara con Él. Ahí no hay, es que me sedujo, es que me habló, es que me engañó. Ahí no hay nada. Ahí eres tú con Él. Y enamorarte de ese cara a cara, yo digo, mira, cuando viene la tentación, mira la cara a Jesús y no te pierdas ese cara a cara. Cachete a cachete y ese te amo sopladito en el oído que te va a dar. Y esa mirada tierna. Y esa de mirada y ese cachete y ese abrazo. Entonces, ir a la Eucaristía es, como decir, mi Eucaristía no es negociable. Uh-huh. Esta persona vale que yo pierda ir a la comunión. Como a mí me decían, bueno, pero sales, di que sí, y después vas y te confiesas. Porque habían personas que te invitan a salir y te dicen, no, mira, yo hablé con el sacerdote y dijo que tú podías salir. O sea, preguntaban por mí. Y entonces me va y te confiesa. Le digo, ok, él a la pecadora le dijo, vete, si nadie te juzga, yo no te juzgo. Vete y no peques más. No le dijo, vete y sigue gozando. Porque decía, eso es abuso de la misericordia, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además yo le digo a la gente, no creas que porque estás en pecado, ya tu vida se perdió. Porque mira a la Magdalena. Tenemos el ejemplo de la Magdalena. Y cuando Él resucitó, ¿a quién le apareció de primero? No fue a la Magdalena. A la Magdalena. Pero una Magdalena que ya se había quedado con la mejor parte, contemplarlo a Él y vivir en el amor de Él. Yeah, and I'm really glad you brought that up, del de uno que ya ha pecado tanto, que, you know, there's still hope for you, you know. We're talking about chastity and we're talking about how important it is to keep your chastity and your innocence and your purity, which is super important. It's something that, you know, I grew up with a lot. You know, I was the girl with the purity ring that would walk around school, and, you know, people, I was prude and called all these things, but, you know, it's something so beautiful and so important that, yeah, you're going to be made fun of maybe because this world doesn't know the beauty of what it is and doesn't cherish it, but it's, you know, if that's all they want, then they're not worth your time, and they don't value you. They only want your body. But another thing to think about is for those that have already, you know, fallen and made that mistake or have sinned in that way, you know, you're still forgiven. You know, there's a chance for you. I heard what a priest once say, I forgot who it was, that maybe physically you're not pure in that sense, but spiritually you can still be pure. And you can, it's up to you, if you for real, you know, feel bad for what you did, and you know that it wasn't the right person or the right time, you know, you still have a chance to live a pure life from then on. You know, you repent, you ask for forgiveness, and then you can continue again, you know, just a clean slate, like all confessions. And God gives us that opportunity always through, you know, all the messages that He gives us through Mass, through the people, good people in our lives and stuff. We always have the opportunity to do better. Like, God always extends His hand. It's up to us to act upon it, to remain pure and try to remain that way. Yo quería preguntarle al diácono Malú, dentro de la experiencia que le ha tocado vivir con los jóvenes, porque el diácono también tiene otro testimonio de vida, ¿no? Pero dentro de la experiencia que ha tenido con los jóvenes de ahora,
¿tiene o no tiene el joven de hoy la esperanza de cambio? Siempre invito a los jóvenes que se recuerdan que la iglesia es el hospital de almas, donde llegamos al Señor, que es el médico perfecto. No importa los pecados que tenemos, no importa las faltas que hemos hecho, lo que importa es con qué corazón nos acercamos hacia Él. Si nosotros llegamos, no importa la edad tampoco, si uno tiene 5 años o 50 o 100, mientras que uno llega con el corazón en la mano, con un corazón contrito, pidiéndole perdón a Dios, Dios brinda ese perdón y sana las heridas. No importa qué grandes son las heridas, Cristo la puede sanar. Y ese es el mensaje tan importante que los jóvenes tienen que aprender, que siempre si buscamos a Cristo, buscamos al amor del Padre y al amor de nuestra Madre Celestial María, a través de ella y sus intercesiones, nosotros llegamos a Cristo donde podemos pedir perdón. Y el sacerdote que está escuchando esa confesión nos brinda el perdón de Cristo, donde la sanación es perfecta. Y lo mismo que la hermana estaba diciendo, que cuando la mujer pecadora fue y pecó, Cristo no le dijo: te perdono ahora, vete, haga lo que quiera y después regresas a pedir perdón otra vez. Le dijo: tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más. Y nosotros tenemos que agarrar ese punto de vista, que el Señor está listo para escucharnos, para perdonarnos. Pero nunca podemos olvidar que el mundo quiere que caigamos, que nosotros no estamos viviendo adentro de una burbuja de aire, estamos viviendo en el mundo. Y si no estamos aferrados a la mano de Cristo, podemos caer de vuelta. Hay que estar con Cristo, hay que caminar con Cristo en todo momento. Y no importan los problemas, no importa, hay muchos dichos que dicen, lo voy a decir en inglés, porque es más fácil para mí. Don't tell me how big is your problem. Tell me how big is your God. Ooh. Yo. That got me good. Wow. Infinito. Infinito, sí. Como yo les digo a las personas, ese pecado es una gota en un inmenso mar. Pero y sí, un inmenso mar de misericordia. De misericordia, de amor y perdón. Y sí, esa gotita que ahí se disolvió. Pero si tú pasas todavía 40 años, 30 años, pasas culpándote, tienes un pecado mayor. No le estás creyendo a Él, que Él es amor y misericordia. Y ese pecado es peor que todo, hasta pasa mucho con la herida del aborto. Sí, con la herida. Ya lo han confesado, ya el Señor los ha perdonado, ya han transformado su vida, ya llevan una vida de oración, pero sigue esa culpa y sigue esa culpa. Entonces le digo, tienes un pecado mayor, no le has creído. Dices, creo en la iglesia, en cada misa, pero no le crees. No le creemos a Dios. Entonces es una diferencia entre yo creo a yo le creo. Tenemos que creerle, que Él no es como nosotros, que Él es infinito. Y el amor de Él no nos cabe a nosotros en nuestra cabeza, no, ni el tamaño de su perdón. Importante, importante. Yo les quiero preguntar, a los muchachos también, y a ustedes tres, a los dos diáconos y la hermana. Recordando nuestra juventud, nos damos cuenta de que pasamos ciertas tentaciones que muchas veces las sentimos más fuertes que nosotros. Dios no nos da nada que no podamos soportar, y eso incluye la tentación. Pero ¿cómo a un joven se le puede orientar diciéndole, ok, sientes que tú no puedes con esa tentación y vas a caer y vas a caer? ¿Qué hacer en ese momento? Clamar a Dios Padre, ayúdame. Y Él viene en tu auxilio. Él viene en el auxilio. Porque hay personas que dicen que ahí, pero clama, es que me es difícil. Clama, y Él llega. Él dice, clama y acudiré. Él nunca nos abandona.
Y el problema de tantas caídas, por ejemplo, mi vida era una católica ultra light. No estaba la oración en mí. Pero cuando tú eres una persona que, como la gente dice, vamos a rezar, no vamos a rezar. Vamos a abrir un diálogo con el cielo donde Él se va a abrir y nos vamos a comunicar y nos vamos a llenar de ese amor. Corazones suben, corazones bajan. Y el llenarte de Él, mata las tentaciones. Es llenarse de Él. Todas esas tentaciones y toda esa ansiedad y todo eso que estamos buscando y buscando y no encontramos, es vacío de Dios. Y creo que es muy importante también, hermana, y para ellos, que si cuidarnos, no, de situaciones y personas. We have to be very careful of who we hang around with and what we do in our spare time. There is nothing worse than idle time. Okay? And so we need to be very careful if there's a particular type of situation that weakens us or increases the temptation to a particular type of activity, then that's the type of situation that we need to avoid. Si hay situaciones que son más conducivas hacia pecado, pues tratar de evitar esas situaciones, tratar de evitar las relaciones con personas que nos causen ir hacia ese camino en vez del otro también. Uno también tiene que tratarse de cuidar, ¿no? Porque es muy fácil. Sí, es lo que decía antes de la oración teresiana. Tu vida es lo que lees, lo que oyes, con quién te reúnes. Exacto. Y lo que haces. Yo una vez escuché, una vez escuché a una pareja de jóvenes que se dedican a ayudar a jóvenes con todo esto, a dar conferencias, que decían, de castos por amor, por cierto, que decían, en la situación que se ve más corrientemente, pues es en las parejas, en los novios, ¿no? O sea, si llega ese momento en que tú estás sintiendo de que no vas a poder más de estar cerca de tu novio o de tu novia, de los abrazos, de los besos, ¡corre! Y a veces le digo, agarra el rosario y empiece, usted salve María. Tengo un rosario en la mano para que mates la ansiedad. What do you think about it, boys? Girls? I think that part of protecting us and who we hang out with is also protecting our image. You know, as women, you need to treat yourself like you want to be treated. You need to protect yourself if you want to be protected. And along with that, along with teaching girls not to dress a certain way, it also, something that needs to be taught is to guys, you know? Because I can guarantee that most rape cases, especially in the U.S., the guy will say, oh, well, she was asking for it. She was wearing a miniskirt. She was wearing a revealing top. But I will guarantee you that none of those guys or none of those men will tell you that they've had proper sex education or have even, you know, it's just something that needs to be taught, mostly because, you know, you along with teaching women not to, you know, disrespect themselves, you also need to teach men how to respect women. Yeah, that's exactly what I was saying earlier, and you backed me up. You know, see, look at guys, look at women, you know, as you would look Virgin Mary, because, you know, women are not objects. They have feelings and they have emotions that take in consideration anything that you do, anything from what you say to them to what you do to them. Think about that woman as you would your mother or your sister. Amen. How you wouldn't like, even if that girl is your girlfriend, like, you wouldn't like another guy to be looking at her a certain way. Why should you look at her a certain way, disrespecting her in the same exact way that as any other guy that might be attracted to her is? That's correct. Amen. And we talk about all the girls, the way they dress up. What about the boys? Mm-hmm. And the way they behave, the way they get dressed. Chris was saying, No, that's okay. It's very important that we don't make distinctions that girls are to behave one way and boys can have whatever they want. It's a double standard. It is not a double standard. It should never be a double standard. Mm-hmm. We always should look at all human beings. We are children of God, whether boys or girls. We are created in the image of God. And we are, if we want to be respected, we need to respect. If we want to be loved, we need to love. Mm-hmm. And that's why Christ said, love one another as I have loved you. Amen to that. Exactly. So we cannot look with false vision. We have to look with clear lenses.
Mm-hmm. It is as if somebody like myself, I use glasses. If I take my glasses off and I look at everybody in here, it is all, there's a distortion. Que si se quita uno de los lentes, solo ve sombritas. Es que lo que veo es tinieblas. Sí. Pero cuando pongo los espejuelos, todo es claro. Piensan cómo mirar a lo demás a través de los ojos de Cristo. Hay una frase que es muy común, y no solo en los Estados Unidos, sino en muchos países fuera de acá, que es, hay que vivir el momento. Y entonces yo me pregunto, siempre que algún muchacho me dice, no, es que hay que vivir el momento, hay que disfrutarlo, yo le digo, ¿ese momento vale que tú pierdas el reino de Dios? Nunca. It's kind of like, it's a phrase that I love to say, where the difference between happiness and pleasure is that the feeling that you get from pleasure cannot be sustained past the activity that's giving you that pleasure. It's temporary. Exactly. Happiness is something that will sustain and will last, you know, like, for example, you know, the kind of relationship you would build with a person, not looking at them as an object, but respecting them, that's something that will grow into happiness and will sustain, as opposed to something lustful that will be great for the very short moment and it'll just fade away. Yeah. Sí, definitivamente. Ya nos están quedando unos poquitos minutos y realmente lo que quería yo tocar ya al final... Hermana, está súper invitada para una próxima vez. Gracias, gracias. Son temas que... Regreso de Nicaragua después del 28 de julio. Y pero antes de irme y de que nos demos la bendición, yo quisiera contarles a nuestros oyentes que la hermana María Carlota anda con un niño Jesús, que nos cuente en un minuto y medio que es, anda con el niño Jesús en una canastita con bebés. Con bebecitos que representan bebecitos de 10 a 12 semanas y lo llamamos los santos mártires bebé, va en las manitos del niño Jesús. Y como siempre digo, él va por las calles encontrando a esas mamás, esos papás que tienen esa herida del aborto, no para culparlos, sino en el año de la misericordia, es reconciliarlos para que vayan al sacerdote y decirle, mira mamá, en ese momento... Ese bebé se hizo uno con Jesús, fue caminando al Calvario y junto con Jesús iba diciendo, perdónale Señor, que no saben lo que hacen. Y ya ese bebé, ese soplo de vida que nadie puede matar, está en el regazo de María y de Jesús, esperando entregártelo a ti. Pero ese bebé te dice, te amo mamá, te amo papá. Transforma tu vida, camina en santidad, que nos estaremos abrazando. Si no transformas tu vida, me estás abortando a la vida eterna. Yo soy tu santo mártir, bebé. Soy tu intercesor. Yo te puedo ayudar. Llena mis manitos y yo te puedo ayudar para ese camino de santidad. Dame un nombre y así en tu corazón pon la mano y va a salir un nombre. Y ese nombre es el nombre de tu santo mártir, bebé. Que todos los días está intercediendo por tu camino de santidad y el de toda la familia porque quieren ese abrazo eterno, ese cara a cara que no se pierda. Y bueno, eso hace que esa mamá respire, se cambia la historia de terror por una de privilegio. Tenemos que hacer un programa más amplio acerca de todo esto. Y vamos a una frasecita nada más antes de cerrar todo este programa tan bello que hemos tenido y que nos dé la bendición del final. Y es que para no llegar a esta situación de tener un dolor, de tener que hacerse un aborto por las malas, que te puede llevar a una depresión y a una vida de culpa, porque por más que van al sacerdote, que hacen retiro, siempre se sienten culpables. Uh-huh. Y bueno, el Señor como que ha mandado estos bebecitos para sí. decirle, mira, aquí estoy. Y el antítesis, el antídoto es la castidad. La castidad. Ahí principia todo. Para evitar Diácono, el por favor, tenemos ya unos segundos para la bendición. Cómo no, pues, reunidos aquí, obviamente, en presencia de Dios, damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que derrama sobre cada uno de nosotros. Hoy en especial quiero pedir mucho por mi papá que cumple año en el día de hoy. Muchas felicidades a mi papá, que ha sido un hombre ejemplar para mí y parte de la razón por la cual soy diácono también. Uh-huh. Así que
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Y recuerden, amén. Estamos en las redes sociales, ahí nos pueden ver, ahí pueden seguirnos también. Después de cada programa lo subimos ahí, fotos y todo, y conocer a la hermana más tardecito cuando subamos las fotos. Y les damos las gracias a los dos diáconos que nos han acompañado por estos lunes. Muchas que Dios gracias. Los bendiga. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Hasta luego. Dios te salve, María Sagrada.